pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street, girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. Siempre me he sentido mucha envidia de las personas que suben al escenario y que cuando terminan su trabajo les aplauden, porque cuando yo estoy dedicado con todas las energías a escribir un párrafo, normalmente me llaman a cenar o me llaman a poner la mesa, nadie me aplaude. Esto de que decía Fernando Ferran Gómez, que él iba al notario y que había observado que cuando el notario hacía su trabajo nadie le aplaudía y que él, sin embargo, tenía un oficio que cuando hacía el trabajo la gente le aplaudía. Pero más envidia me da sobre todo es que te aplaudan sin haber hecho nada, como nos ha ocurrido ahora. Esto ya es el máximo. Hablar sobre el humor en el arte no tiene por qué ser particularmente humorístico. Puede llegar a ser bastante grave, bastante serio. Y además no es una materia que sea evidente por sí misma. De hecho, la relación entre el arte y el humor, a mi juicio, es problemática. Si tuviera que hablar de la literatura, probablemente sería más sencillo, o del cine. Pero la relación del arte es problemática y voy a dedicar unos minutos a tratar de explicar por qué, a mi juicio, lo es. Estructurando nuestra intervención de esta tarde en tres momentos. La primera es esta introducción que yo he mencionado, en la que durante unos 10 o 15 minutos voy a tratar de definir de manera muy tentativa, como en esbozo, nada concluyente, unas notas sobre el humor y la relación del humor con el arte. En segundo lugar, así nos hemos repartido los papeles, Miguel va a proponer una secuencia en evolución histórica de algunos cuadros que le van a permitir desarrollar un discurso sobre la evolución de la pintura y del arte en general con el humor. Finalmente, cerraremos con unas viñetas alusivas concretamente al arte contemporáneo. Entonces, entrando en la primera de las tres partes enunciada, que es la que inicialmente me corresponde, nos ha parecido prudente no tanto empezar con una sucesión de casos concretos, de obras que hemos seleccionado para vosotros, sino una primera introducción sobre qué es el humor y cuál es su relación con el arte plástico. Basta con madurar un poco, con haber salido del gineceo de la infancia o de la adolescencia, para saber que la vida es mortalmente seria. Uno eleva la mirada y ve cuál es el destino
funerario que nos espera, e inmediatamente empieza a añorar lo que podríamos llamar unas vacaciones de realidad. Unos instantes en los que las leyes de la realidad queden, por lo menos provisionalmente, suspendidas. Estoy pensando en esos modos alternativos de vivir, como son el sueño, el juego, el erotismo, lo que un teólogo alemán llamaba el sentimiento oceánico de lo divino, que es la mística, y también los dos temas que hoy nos convocan, el arte y el humor. Arte y humor, como las otras vacaciones de realidad, que nos ayudan a negar por un instante la tremenda seriedad de la vida y nos suscitan la ilusión de un mundo sin dolor, de un mundo incruento. Por supuesto, esto que acabo de decir admite muchas modulaciones, porque también son varias las modalidades de humor que existen, porque no es lo mismo el ingenio que la agudeza, que la broma, que el chiste, que la ironía, que el sarcasmo, que la parodia o que la sátira. Pero si indagamos un poco en el principio que subyace en estas modalidades, nos encontramos con un elemento común, y es que en todas las formas del humor hay siempre un cierto empequeñecimiento o disminución del tamaño moral de aquello que es objeto de la broma. Dice Kant, en una definición que ha sido muchas veces repetida, la risa, podríamos cambiarlo por el humor, la risa es la súbita transformación de la ansiosa espera en nada. En nada, dice Kant. Con lo cual, en lo cómico hay siempre un cierto anonadamiento. Algo que reduce a la nada o que tendencialmente disminuye el tamaño, en términos morales, de algo que pretende constituirse en todo. En consecuencia, el humor es el enemigo de las formas variadas que existen de totalitarismo. Pensemos en el totalitarismo ideológico, político, teológico, y cómo lo primero que no admite un totalitarismo político, lo primero que expulsa de la República cuando el totalitarismo se establece en una comunidad, es precisamente el humor. Lo hemos visto en el nazismo, lo hemos visto en el terror estalinista, como lo primero que se suprime en esa relativización de las verdades potentes que ese totalitarismo propone, de esos dogmas. Luego hay un segundo totalitarismo, que es el totalitarismo del ego. Si nos dejaran, el yo, el ego, ocuparía, como el gas, todo el espacio disponible. Claro, no se trata tanto de negar el ego como de civilizarlo, de educarlo. Y para la civilización de ese ego, el humor es un instrumento muy socorrido. Posiblemente no hay nada más ridículo que un hombre o que una mujer, aunque suele ser un hombre, que se toma tan en serio a sí mismo que no admite un residuo de humor. Y al contrario, posiblemente no hay nada más civilizador y más amable que un hombre o que una mujer sea capaz de autoironía. Porque percibimos que en esa autoironía, aunque su ego, como el de todos, se ensancha planetariamente, sin embargo, él conoce esos remedios que civilizan el totalitarismo del ego. Y en tercer lugar estaría el totalitarismo de la muerte, que es tremendamente seria. Como dicen los psicólogos, la aceptación del principio de realidad, que es un principio absoluto y que nos abruma. Y por eso necesitamos algunos trucos para sobrellevar esa realidad con lo que un filósofo eminente, Max Seller, con una recomendación de Max Seller, que él hablaba de la necesidad, y eso que él era bastante enfático, hablaba de la necesidad de aplicarse un poco de frivolidad metafísica. Algo así como una jovialidad o un sentido deportivo de la existencia que te permite y te hace tolerable nuestro destino. Y el humor posee en grado máximo esa función desdramatizadora de la existencia que nos permite vivirla con una liviandad
soportable. ¿A quién no le ha dado un ataque de risa en el momento menos apropiado? En un entierro, en un funeral, en un acto oficial, porque precisamente ese elemento desdramatizador hace que la realidad excesivamente seria sea por un instante soportable. Esto es lo que tenía que deciros, así un poco abuela pluma, sobre el humor, para ver de qué manera estas ideas del humor como vacaciones de la realidad, como empequeñecimiento, como relativismo, como anonadamiento, como instrumentos civilizados que nos inventamos para poder sobrevivir en la vida, es o no aplicable al arte. Porque ya os digo que no me parece tan evidente que lo sea. Por eso lo que nos ha asignado Juan pues es un regalo envenenado. Nos hemos esforzado mucho por tratar de llegar a algunas conclusiones compartibles, por tener el placer de compartirlas con vosotros. Bien es sabido que la antigüedad griega y romana desarrolló también la pintura, pero apenas nos ha quedado nada de ella. Existió algunos pintores ilustres, como Apeles, y nos han quedado algunos documentos gráficos en las paredes, en los frescos, pero cuando en el Renacimiento se trató de renacer imitando en la pintura a los clásicos griegos o romanos, no pudieron imitar a los maestros de la pintura, que o no existieron o no llegaron al Renacimiento, y pintaron imitando la escultura griega y romana. Bueno, en el Renacimiento, los temas que inicialmente los pintores asumieron como propios eran temas también tremendamente serios. Tres de ellos, por lo menos, heredados de los siglos anteriores. Los tres temas hiperserios eran los temas del mito griego y romano, los temas procedentes de la fuente bíblica y los temas relacionados con las hazañas épicas y guerreras de los príncipes y de los emperadores y de los reyes que llenan paredes y paredes del Renacimiento. Y el Renacimiento trajo por lo menos más, pero por lo menos otras dos novedades. Una es el retrato y el autorretrato, cuando la individualidad empezó a exigir un modo de reflejar sus rasgos individualizadores, puesto que el retrato antiguo había sido sobre todo un retrato tipificado de modelos más que de rasgos individuales. Y otro modelo fue, otro tema, pero veremos que también serio, fue el bodegón. Y claro, el humor con esas características que antes he enunciado, de relativismo, de anonadamiento, de empequeñamiento de las cosas, no es fácilmente compatible con estos temas de tanta seriedad que justamente lo que pretendían era elevar y dignificar a una nueva clase. Recordar además que gran parte del arte que entonces se practica es un arte de encargo, de los reyes, de las casas nobles, de la iglesia, y este tipo de estamentos, por decirlo así, estaban para poca broma. Lo que querían era ennoblecerse, dignificarse, esos retratos que llaman de aparato, donde aparece uno incluso enaltecido o exaltado. No, nadie tenía ganas de encargar un retrato en el que uno apareciera ridiculizado. Esto no quiere decir que, por supuesto, que en el Renacimiento ya no hubiera humor. Hay un humor a veces de una modalidad indirecta. Hay ironía, hay juego mental, hay agudeza, hay ingenio, hay una cierta, eso es juego mental en el sentido de relativización de esquemas anteriores de una manera sutil. Recordemos también que muchos de los pintores están ideológicamente controlados por algún tipo de autoridad. Y luego, y esto quisiera también compartirlo con vosotros porque pienso que es una idea, primero, que no es mía, sino que viene más bien del reino de la literatura, pero creo que en parte se puede aplicar al mundo de las artes plásticas, y es que durante milenios se había producido una ecuación. En literatura es clarísimo.
Y es que si uno quería hablar de temas elevados, yo qué sé, imaginad de la dignidad, o de la muerte, o de la belleza, o de la justicia, o algún tipo de dilema moral, imaginaos pues, Edipo, o Sófocles, o la toma de Troya, entonces había una asunción, había un principio que había que respetar, y es que el artista tenía que utilizar siempre grandes héroes, normalmente además con idealizados, y luego si encima si era en literatura, normalmente era verso. Y al revés, si uno tenía el capricho de poner en sus obras una persona de su experiencia cotidiana, por tanto no grandes héroes, ni semidioses, ni dioses del Olimpo, sino una persona de su vida cotidiana, la regla, que prácticamente no admitía excepción, es que si tú pones a alguien que es de tu vida cotidiana, tiene que ser en un registro cómico. Y así, por ejemplo, tenemos a Sófocles, que habla de temas serios, pero todos son personajes míticos, y tenemos a Aristófanes, que vienen pescaderos o vienen pues verduleras, pero siempre tiene que ser el registro cómico. Y una de las peculiaridades del Renacimiento es lo que podríamos llamar la conquista de la vulgaridad. La conquista de la cotidianidad como registro serio. Y entonces tenemos eso en los bodegones. Pues tenemos a lo mejor una naranja y un plátano y una vasija, pero aunque sea de nuestra vida cotidiana, el registro es serio. Y nos lo encontraremos también en algunas de las obras que va a proponer Miguel, que creo que admite interpretación. Los borrachos de Velázquez. ¿Es una ironía respecto al mito de Baco o es, por el contrario, un subterfugio para dignificar la realidad de los borrachos con ese fondo mítico? Es decir, es profundamente serio. Creo que merece la pena reflexionar sobre eso. La familia de Carlos IV de Goya, con esos rostros poco lerdos que tiene la familia, y esa silueta, ese porte tampoco elegante, tampoco distinguido, está ironizando sobre la familia, cosa que realmente es poco verosímil en un cuadro de encargo. O por el contrario, lo que está es conquistando la vulgaridad y la realidad, dotándole de una enorme seriedad. Todo lo que acabo de decir es, sin embargo, compatible con que existiera junto a este gran arte de encargo, otro arte más esquivo, más popular, con otro registro, quizá a veces podía ser panfletario o que iluminara o ilustrara los libros. Estoy pensando, por ejemplo, esta tarde se me ha venido a la mente, no sé por qué, en las caricaturas que Lutero y Lucas Cranach el Viejo hicieron en el libro Contra el Papado de Roma, fundado por el demonio en 1545, y que es un libro que cuando ves las ilustraciones, pues es verdaderamente, aparte que es bastante bárbaro y con un exceso de escatología, que no sabes cómo Lutero, que es capaz también de esos refinamientos espirituales, al mismo tiempo le sale esa especie como de grosería estética, pues lo que sí demuestra es que había en otro nivel, no en el arte, más elevado, pero sí en otro nivel más popular, había un arte satírico, había un arte de crítica. Y esto se desarrolla en el siglo XVIII, lo veremos también, con un grabado también de denuncia social, de críticas de costumbres, veremos a Hogarth, veremos a Granville, y con el desarrollo del periódico, pues la generalización de esas viñetas que tienen esa función satírica de denuncia y de crítica de costumbres y de abusos sociales, las viñetas, las ilustraciones, etc. Y por último, todo lo que acabo de decir es anterior al arte de las vanguardias. Pero claro, es que el arte de las vanguardias, final del XIX, siglo XX, todo él es una especie de gran broma. Todo él es una vasta ironía, casi diría que sarcasmo, al arte tradicional. Prácticamente no hay un principio heredado del arte tradicional,
que de maestro a discípulo en el gremio se había ido generalizando desde miles de años. Si tú quieres pintar, pues tendrás que respetar unas reglas, porque el arte significa reglas. Y por tanto, habrá que aprender unas reglas, como el que es arquitecto, como es el que es médico, y entonces en el gremio uno aprende de su maestro la forma, la proporción, la línea, el canon, los colores, tantas cosas. Y llega a la vanguardia y nos demuestra que todo esto que parecía inherente al arte durante milenios, pues no. Todo eso se puede prescindir, porque el arte reside en la libertad del artista. Y así puedo poner un urinario, y veremos, y declararlo de una altura artística semejante a la Capilla Sixtina. Lo cual tiene en sí mismo algo como de gran broma, como de gran chiste. Y luego hay algunos movimientos o algunas tendencias de las vanguardias que son ya casi explícitamente humorísticas, como puede ser el surrealismo y en algunos aspectos el arte conceptual, que es algo así como el arte del ingenio llevado a este dominio. Y si os parece bien, lo dejaría aquí para empezar con la galería de fotos de imágenes de Miguel. Luego pasaríamos a las propias viñetas y con eso completamos el acto. Muy bien, pues la verdad es que muchas gracias. Gracias a Juan Vázquez, que nos ha convocado aquí. Gracias a Javier por invitarme a compartir esta conversación sobre el humor y la pintura. Y gracias a todos por la paciencia de escucharnos, ¿no? Tengo que reconocer que soy la persona más aburrida que conozco, ¿no? Por lo tanto, me tranquiliza saberme, en este caso, subalterno, ¿no?, de Javier, y hacer un poco de picador o de banderillero, ¿no?, después de, digamos, de que él le haya tocado recibir a este toro, y le tocará al final matarlo también, ¿no? Y la verdad es que es un toro, como lo ha dicho él, serio, de cuernos, astifino, y la verdad es que yo creo que este tema, relacionando el humor y el arte, el humor y la pintura, creo que tiene tres alternativas, ¿no? Es el arte o la pintura burlándose del hombre, que provocando la risa, el hombre burlándose del arte, como lo ha señalado Javier, ¿no?, cuando, que provoca también el mismo efecto, y también otra modalidad mucho más retórica, pero también muy interesante, que es el arte burlándose de sí mismo, ¿no? Yo creo que esas son las tres alternativas donde podemos encontrar el binomio ese de humor y pintura, ¿no? Para acercarme a este tema, he mirado en los dos museos donde he desarrollado los últimos años mi actividad profesional, en el Museo del Prado y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dos museos muy veteranos, muy serios por otra parte, dos plazas de primera, pues, se puede decir, ¿no? Y empezó por el Prado, y la verdad es que es difícil encontrar el humor en el Prado, ¿no? como ha dicho Javier, y es difícil encontrar lo cómico. La verdad es que si no estuviera el Bosco, si no estuviera muy presente la obra de el Bosco y de sus seguidores en esa colección de arte maravillosa que supieron reunir los reyes de España, pues prácticamente tendríamos que esperar al mundo casi contemporáneo, a Goya, ¿no?, para encontrarnos con el humor, ¿no? La verdad es que el Bosco nos sitúa en el norte de Europa en un particular momento, en el momento de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno, el mundo del Renacimiento, ¿no? Y como digo, gracias a la pasión que tuvo Felipe II, conservamos este grupo maravilloso de obras del Bosco en el museo, ¿no? Pero la verdad es que nunca, siempre ha habido una resistencia a interpretar el Bosco desde el punto de vista del humor, por decirlo de una forma directa, ¿no? Incluso el padre de Sigüenza, que es quien, el primer apologeta del Bosco, ¿no?, cuando hace su descripción, su historia del monasterio del Escorial, le trata de defender al Bosco tratando de quitarle, digamos, ese carácter humorístico, ¿no?, que tiene él, convirtiéndolo en un pintor más bien moralizante que un pintor crítico, ¿no?, con la sociedad de su tiempo, etc., ¿no?
Y la verdad, aquí hemos convocado a la obra maestra absoluta, ¿no? al tríptico del Jardín de las Delicias, que cuando entró en el Escorial recibió el nombre más perfecto. Creo que tendríamos que poner ese título a este cuadro, que quien hizo el inventario dijo: un cuadro sobre la variedad del mundo, ¿no? Creo que define como nadie ha sabido definir esta obra tan compleja, una obra de asunto de historia, pero no creado para un espacio religioso, sino para un espacio palaciego. Por lo tanto, un cuadro que es más que devoción, es un cuadro de conversación, un cuadro sobre el que los cortesanos podían iniciar una conversación en torno a lo divino, a lo humano, al hombre, a la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que quitarle esa cualidad intelectual sería reducir un poco su potencia, ¿no? Es uno de los grandes artilugios intelectuales que hemos heredado de esta parte del mundo, ¿no? Incluso el padre Sigüenza se contradice, trata de defender, yo creo que trata de proteger al Bosco, le apasiona la obra del Bosco, pero lo quiere defender de los críticos, de los que podían considerar que estas obras podían considerarse heréticas, ¿no? ¿Sí? Y entonces llega a decir en su descripción, dice, si las aceptó el propio rey, que era tan católico y tan, pues tenemos que darle al Bosco ese carácter, digamos, profundamente religioso, ¿no? Pero yo creo que no se interpreta el Bosco ni el Jardín si no es en una clave de humor. Posiblemente hemos perdido los códigos para interpretar todo lo que tiene detrás un cuadro como el Bosco, otras obras también del Bosco como La extracción de la piedra de la locura, Los pecados capitales, El carro de Eno, esas obras que relacionamos con una visión moralista, disparatada, pero con una vocación de ser ejemplarizante, de buscar, de identificar, digamos, los pecados o las debilidades de lo humano, ¿no? A través de la pintura, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una clave de humor. Como decía el propio Sigüenza, hablando del jardín, dice que no pretendían otra cosa sino mostrarnos las malas costumbres, hábitos o siniestros avisos de que se visten las almas de los miserables hombres, que por soberbia son leones, por venganza tigres, por lujuria mulos, caballos, puercos, por tiranía peces, por vanagloria pavones, por sagacidad y mañas diabólicas raposos, por la gula lobos, por insensibilidad y malicia asnos, por simplicidad bruta ovejas, por travesura cabritos, y otros tales accidentes y formas que sobreponen y edifican sobre este ser humano, y así se hacen estos monstruos y disparates, y todo para un fin tan apocado y tan vil como es el gusto de una venganza, de una sensualidad, de una honrilla, de una apetencia y estima, y otras tales que no llegan apenas al paladar ni a mojar la boca, cual es el gusto y saborcillo de una fresa o madroño y el olor de sus flores, que aún muchos son el olor se sustenta, ¿no? Escribe maravillosamente. Iba a decir una cosa, y es que uno de aquí, Unamuno, decía que la mejor prosa del siglo XVI-XVII, que es cuando lo escribe, porque escribió su historia de la Orden Jerónima y dentro está la descripción del monasterio, era el padre Sigüenza, que tiene un castellano verdaderamente delicioso y que en la cita de Miguel podemos apreciar. Extraordinario, la verdad. Pues cuando hicimos la exposición del centenario del Bosco, ¿no? Tratamos de hacer un documental sobre el Jardín de las Delicias y reunimos a como 20 voces autorizadas, escritores, artistas y demás. Y el único que sintonizó de todos todos tenían una opinión sobre este cuadro, ¿no? Pero ninguna coincidente con la del otro. Pero el único que entendió esa vis cómica o humorística en el jardín fue Miquel Barceló, ¿no? Que no paró, si tenéis oportunidad de ver este documental, no paró de reírse, ¿no? De buscando, digamos, todas,
todas estas formas diferentes, como nos describe el padre Sigüenza, de representación de la condición humana y de las malas costumbres, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Hace muy pocas, el Bruegel, vamos a colocar la diapositiva de Peter Bruegel, la fiesta del vino de San Martín, un seguidor directo del Bosco, un cuadro adquirido muy recientemente por el Museo del Prado, que perteneció a una familia, a una de las grandes colecciones históricas españolas, a la familia Medina Celi, y tuvimos la oportunidad de recuperarlo, ¿no? Y en este, yo creo que este ejemplo de Bruegel nos sirve para entender cómo digamos, ya el humorismo o el recurso a lo cómico toma una mayor visibilidad, ¿no? Si lo veíamos un poco escamoteado en el caso del Bosco, yo creo que en Bruegel, en esta bacanal popular, ¿no? Donde reúne en torno a la fiesta del vino, al primer vino del año, se reúnen un centenar de figuras en torno a un tonel para todos tratando de beber el vino, y donde Bruegel plantea como si fuera un tríptico, donde está la escena histórica, la escena ejemplarizante, que es la San Martín de Tours, ¿no? Cortando su capa para entregársela a un menesteroso, ocupa la parte derecha del cuadro. En el centro está esta kermés, esta especie de gran bacanal llena de escenas cómicas. Yo creo que ya aquí no oculta, digamos, ninguno de los caracteres, cada personaje está singularizado en esa pretensión de tomar ese vino utilizando zapatos, sombreros, cualquier tipo de objetos, ¿no? Es divertidísimo en ese sentido. Y luego en la parte izquierda de este tríptico figura la consecuencia, la moraleja, ¿no? La consecuencia de la ingesta del alcohol, ¿no? De la embriaguez, ¿no? La pelea entre esto, los vómitos, incluso la mala práctica de la madre que hace beber el vino al niño, ¿no? No, que me interesa destacar también hasta qué punto lo cómico, precisamente por ser realista, siempre se asocia a lo popular. Apenas encontramos registros de un rey haciendo algo cómico o de un obispo haciendo algo cómico. De igual manera que a mí siempre me ha chocado que a partir de finales del siglo XVIII y del siglo XIX parece que la ópera, apenas hay ópera con humor. Que una vez estoy en el Teatro Real, en el Patronato, y suscité el tema en el Consejo Asesor y también en el Patronato. Pregunté a los que saben más que yo, oye, ¿existe en el siglo XIX, en el siglo XX, ópera con humor? No, parece como que después del romanticismo nos llamamos de énfasis y ya solamente podíamos hablar, pues, de muertes o de desamores, despechos y venganzas, pero por alguna razón no estaba el humor en la ópera del siglo XIX y XX, casi sin excepción. Y aquí no es casual, creo yo, que lo humorístico se asocie a lo popular, que es como la clase baja que ya está empequeñecida por ella misma, y además en este caso además redimido por el mensaje moralizante, no es más que un ejemplo para una moraleja, ¿no? Pues la siguiente obra que ya nos lleva al Museo de Bellas Artes de Bilbao es este cuadro de Jan Mangin, de otro artista flamenco, festín burlesco, contemporáneo estricto de Bruegel, que perteneció al Marqués de Leganés y durante en el inventario del Marqués de Leganés figuraba como el Bosco. Ahora sabemos que es de este rarísimo pintor flamenco instalado en Amberes a mediados del siglo XVI, ¿no? Otra vez nos encontramos con eso, ¿no? Otra vez nos encontramos con una boda campesina, ¿no? Y con ese humor moralizante, ¿no? Donde se critica la ignorancia, sobre todo la figura de ella, de la novia, ¿no? Con las cucharas que indican la glotonería o las cáscaras de huevo que reflejan la estupidez y la lujuria, ¿no? Pero existe, evidentemente existe. Es el triunfo también de lo anecdótico, ¿no? Y se podían ir añadiendo muchísimos ejemplos a este género, ¿no? de humor en la pintura, ¿no? Que nos llevaría a Teniers, y de Teniers, por ejemplo, nos podría llevar también a la propia pintura vasca, ¿no? Uno de los precursores del arte vasco es Antonio María Lecuona, que fue profesor de dibujo de Unamuno, y que el propio Unamuno hablaba de su maestro como el Teniers vasco, ¿no?
Y de alguna forma, aunque con una gran distancia, estas escenas en torno a la embriaguez que se producen en torno a las romerías, a la alegría, digamos, de vivir llenas de anécdotas, ¿no?, de lo cotidiano, en la pintura vasca, en los Arrue, etcétera, pues tienen que ver con el humor también, ¿no?, y con esta secuencia, ¿no?, dedicada, digamos, al humor en la pintura de costumbres, ¿no? De hecho, una forma de describir del propio Unamuno en un artículo en Alma Vasca en 1904 hablaba, digamos, de ese sentido humorístico del vasco, ¿no? Se ha dicho alguna vez que el vasco es triste, y triste habría que creerle a juzgar por los relatos de Baroja. Yo no lo siento así, sino que aspiro en mi país y entre los míos una alegría casera y recogida, y no pocas veces el estallido de gozo de la vida que desborda. Para alegría, la de mi país, una alegría como la del sol, que sonríe entre jirones de nubes sobre las montañas verdes, a través de la lluvia, no pocas veces, una alegría agridulce como la del chacolí o la sidra. Suele ser la alegría de dentro, no la del sol, no la que el sol os impone, sino la que brota del estómago saciado, no del cielo, sino del suelo. Suele ser la alegría a la holandesa que irradian los cuadros de Teniers, la de la sobremesa tras pantagruélicas comilonas, la que se nutre de manzanilla, aceitunas y cantos morunos, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí con esta cita a Unamuno y este ciclo hasta la pintura de los Arrue termina una sección, y ahora vamos a dar un salto a lo contemporáneo, ¿no? Y el salto a lo contemporáneo lo hacemos a través de la obra que ha citado Javier, del Triunfo de Baco, de los borrachos, de Diego Velázquez. Velázquez sigue siendo el más contemporáneo de todos los artistas contemporáneos, ¿no? Y en los borrachos nos da también, podríamos haber elegido, en Velázquez había varias opciones, ¿no? Estaba el menipo, ¿no?, la risa filosófica, ¿no? O estaban también todos estos personajes profesionalmente dedicados en la corte al recreo y al entretenimiento de los cortesanos y de los reyes, ¿no?, pues son los enanos, etcétera, ¿no? Pero me parece, y creo que lo ha dicho muy bien Javier, que en los borrachos nos encontramos con, pues otra vez con esa inteligencia que tiene Velázquez de trastocar los géneros de la historia del arte, ¿no? Él, que era criticado como por no saber pintar más que cabezas, como le criticaban sus contemporáneos, lo que había sido contratado en la corte para pintar los retratos del rey, y por lo tanto tenía el desprestigio de solo ser un retratista, y además con el precedente de haber sido un pintor de bambochadas, ¿no? El propio su suegro Pacheco, en El arte de la pintura, sale en defensa de su yerno, diciendo que efectivamente en Sevilla, en la época sevillana de Velázquez, pintaba ese tipo de escenas de género que se llamaban bambochadas, ¿no?, de escenas y bodegones, en realidad, ¿no? Es el momento del triunfo del bodegón, ¿no? Pues aquí yo creo que en este cuadro, que está pintado pocos años antes de su primer viaje a Italia, es muy significativo esto, ¿no?, está anticipando ya Velázquez lo que se va a encontrar en el escenario del arte italiano, en el gran lugar donde se está celebrando la historia del arte moderno en ese momento, ¿no? Y es ese conflicto entre, o esa gran pugna entre el clasicismo y el naturalismo, ¿no? Yo creo que en este cuadro Velázquez nos está hablando de la pintura, nos está hablando de un discurso, digamos, interno de la pintura. Pero al mismo tiempo, en ese discurso entre clasicismo y naturalismo, entre Caravaggio y Carracci, ¿no?, que yo creo que se ve muy bien la comparación entre la figura de Dios, o sea, el encuentro del Olimpo, de la divinidad con el pueblo, como lo ha señalado, con estos personajes populares, ¿no?, pues yo creo que hay una forma muy, muy, muy particular de expresar el humor. Es el único cuadro donde la risa, en el del Prado, donde la risa es uno de los temas del,
del cuadro, ¿no? Hay muy pocos cuadros en el Prado donde nos encontramos con estos personajes riéndose a carcajadas, ¿no? Celebrando, digamos, esa escena, digamos, de Baco coronando a uno de esos personajes populares, ¿no? Y efectivamente yo creo que se interpreta, ya no es una crítica. Yo creo que aquí Velázquez ha superado la visión de la crítica, de la idea moralizante que tenía el Bosco o Bruegel, y lo conviertes en una fábula donde habla del consuelo que reciben las personas por las penalidades de la vida, las personas más humildes, ¿no? Y es decir, no existe una recriminación moral, ¿no? No, que justo en la línea que acabas de decir, Velázquez aquí coge uno de los temas serios por antonomasia, que es el mito. Uh-huh. Antes decíamos que de los tres grandes temas serios era el mito griego, el tema bíblico y las guerras. Entonces, en principio, podríamos esperar de Velázquez uno de esos temas serios, el mito de Baco. Y sin embargo, cuando acercamos la pupila, vemos que ese mito está protagonizado por personas que pueden ser de una cierta vida miserable, de un submundo. Y entonces la pregunta es, ¿el cuadro es una crítica y por tanto, a cierto modo, una degradación o incluso un sarcasmo de un mito? ¿O bien ocurre lo contrario? ¿Es una redención de las personas pícaras o del submundo que justamente nos lo presenta con un fondo sublime, que nos lo eleva, que nos lo ensalza? El humor empequeñece, decíamos antes. ¿Y esto qué es? ¿Un sarcasmo, como decía Miguel, cuestionándolo, del mito? ¿O al contrario, nos está diciendo que estas vidas miserables, estas vidas rotas, estas vidas de pobres, gentes, como diría Dostoyevsky, se pueden presentar casi con la grandeza de un mito? Y en esa ambigüedad creo que es una ambigüedad buscada por Velázquez, que es muy enriquecedora y que a mi juicio lo hace particularmente moderno. Sí, sí. No, y aparece el realismo, ¿no? Que eso es la, digamos, la gran contribución, esa, entre la gran misión del arte, de la pintura, desde el Renacimiento, en la época de la Antigüedad también, pero durante el Renacimiento, los grandes tratados de arte se refieren como la primera misión de la pintura a la representación de historias ejemplares, ¿no? Se da cuenta Velázquez, el primero, que ya no se pueden contar, que queda Rubens frente a su forma de interpretar ese género, queda muy anticuado, es un pintor demasiado clásico, ¿no? Irrumpe la realidad y veremos qué consecuencias tiene esa irrupción de la realidad en el arte, ¿no? Y es en eso. De hecho, vamos a dar un salto a Goya y vamos a ver, es Goya, al poco de llegar a la corte a Madrid, desde su Zaragoza natal, una de las primeras cosas que le encargan es hacer una serie de grabados sobre obras principales de la colección real y especialmente de Velázquez, ¿no? Y elige, entre las obras que elige, es el cuadro de Velázquez, ¿no? Y de hecho vemos en la versión de Goya, vemos cómo es una versión más cómica. Es decir, la seriedad que hemos querido ver Javier y yo en el original de Velázquez adquiere ya un carácter más cómico, ¿no? Más burlesco otra vez, ¿no? Que tiene que ver con la visión más contemporánea, ¿no? Y de hecho el propio, vamos a avanzar con Goya también, nos encontramos esa forma también de interpretar la embriaguez o a través de la representación de personajes populares, pero de una forma también como más como digo, más satírica, más cómica, ¿no? Que es en esta escena, doble escena, ¿no? Que por una parte nos representa, uno es el boceto. Está, el que está a la izquierda es el boceto del gran cartón que pinta para convertirlo en un tapiz, la Real Fábrica de Tapices, que es esta que está a mano derecha, ¿no? Y es curioso cómo transforma Goya el tema que él ha pensado, que él ha inventado como el tema original para esta escena, que es el albañil borracho. Es decir, los compañeros están trasladando
al albañil que se ha embriagado y están mofándose de él, ¿no? Es una escena que la podemos poner en relación a lo que hemos visto de Bruegel, etc., ¿no? Y el mismo artista, el mismo Goya, lo transforma. Seguramente alguien le indicó, creo que esto no le va a gustar al rey, o va a ser, no es lo propio, no es políticamente correcto en ese momento, y lo transforma en una escena de crítica social. Una de las primeras imágenes que entendemos de crítica a las condiciones de trabajo, etc., es este cuadro, ¿no? Por lo tanto, pero sí vemos un poco, en el caso Goya es un caso realmente donde lo cómico adquiere ya una condición estrictamente contemporánea, ¿no? Enlaza con William Hogarth, que es la siguiente imagen que vamos a proyectar. Creo que es uno de los cuadros de la carrera del libertino, ¿no? De William Hogarth, que es este gran pintor y grabador inglés, ¿no? Que introduce esta idea del comic historic painting, ¿no? como un nuevo camino, ¿no? a la comicidad en torno a las pinturas, pero que sigue desarrollando de alguna manera el eco, digamos, que había dejado Bruegel y la tradición flamenca en esta pintura sobre costumbres morales, ¿no? Pero aquí ya no es una crítica simplemente de carácter moral, sino se convierte ya en un divertimento, ¿no? Tanto en la carrera del libertino como el matrimonio a la moda de Hogarth tiene que ver, digamos, con ese divertimento y con el triunfo de los caricaturistas, el triunfo de lo cómico, que será el triunfo del mundo contemporáneo, ¿no? A través de, digamos, del gran teórico que tiene el arte en el tema del humor, que es Baudelaire, ¿no? Baudelaire identifica con claridad, como el pintor de la vida moderna, a un caricaturista, ¿no? Escribe por primera vez un ensayo sobre lo cómico, ¿no? y una historia de la caricatura, donde introduce, entre otros, a Delacroix, a Goya, por supuesto, a los caricaturistas ingleses como Hogarth, ¿no? Y ese, digamos, pero antes de llegar a ese momento tenía otra imagen que no sé si es... Ah, bueno, hablando de Baudelaire, sí. muy oportuno. Muy oportuno, que son casi contemporáneos, además. No, se me ocurrió añadir esta imagen porque... Fijaos lo que hemos estado hablando hasta ahora, las dificultades de hablar del humor siempre de una manera indirecta en el gran arte, ese gran arte por una parte de encargo, que por tanto siempre es a la mayor gloria de quien lo encarga, y que además algo, esa tendencia a la idealización del arte que había heredado del Renacimiento y que toda la lucha es hasta cierto punto, como decía Miguel, una conquista de la realidad frente a esa especie como de idealización ejemplar del mundo que habían heredado de los griegos y los romanos, como se ve, por ejemplo, en la escultura. Aquí es la conquista de la realidad, pero de una realidad dándole una cierta densidad, no solamente como algo efímero, sino algo serio. De hecho, en la teoría que antes te hablaba, de la teoría literaria, este autor, Auerbach, dice: hay dos momentos en los que se rompe la teoría de los dos géneros. El género elevado, que tiene que ser siempre idealizado, y el género de la experiencia cotidiana, que tiene que ser siempre cómico. Dice, hay dos excepciones. La primera es el Evangelio, los Evangelios, porque con independencia de que necesitas simplemente un análisis literario, es la primera vez en la historia comparada, en la literatura comparada, en que aparece un individuo que se dice hijo de Dios y redentor del universo, que entra sobre un pollino y que se rodea de pescadores y analfabetos. Esto en la literatura seria no había existido antes. Cuando los personajes son cómicos, reales, como Petronio o Apuleyo, son siempre cómicos. Pero que aparezcan gente de la vida cotidiana y que, sin embargo, tengan una solemnidad, eso es la primera ruptura de la teoría de los dos niveles, serían los Evangelios como género literario. Y la segunda ruptura es el realismo del siglo XIX. La novela realista del siglo XIX, cuando aparecen individuos como tú y como yo, en nuestras profesiones y en nuestras situaciones, y eso no tiene ninguna comodidad, sino tiene la misma seriedad
que yo qué sé, que las tragedias de Shakespeare o la de Sófocles. Bueno, pues todo eso hacía un poco difícil el ir introduciendo en el gran arte el elemento cómico. Y hemos visto en la secuencia anterior, en todos los cuadros anteriores, que sí que existe, a veces más explícito, pero muchas veces de manera indirecta, muchas veces más bien en la clase baja, muchas veces en formatos menores. Y justamente esto de Granville lo que demuestra es el esplendor de lo cómico, pero que ha encontrado su soporte, que es el periódico, es la viñeta, y que tiene una finalidad satírica, porque por otra parte, lo icónico tiene una fuerza de persuasión extraordinaria. Yo cuento esto literariamente y tiene menos gracia. Bueno, pues este es el arca de la alianza, donde en vez de estar las 12 tablas de Moisés, está el becerro de oro, y esto es una sátira, por supuesto, del materialismo del siglo XIX, me parece que es casi coincidente con la época de 1840, más o menos esa época de esplendor en París, donde quienes soportan la alianza pues es una especie como de un banquero a la izquierda, un pirata a la derecha, una especie de obispo que parece que es judío en medio. A la derecha encontramos también pues un obispo, un emperador, monedas por el suelo, sahumerios a la izquierda, es decir, es una crítica a un materialismo grosero que se está imponiendo en París en 1840 y que tiene esa fuerza de lo icónico que posiblemente lo literario no tiene, pero que al mismo tiempo ha tenido que esperar a encontrar su fuerza y su medio, que es el periódico. Sí, la siguiente imagen es, nos devuelve a casa, ¿no?, que es la vista del Arenal de Luis Paret y Alcázar, que si lo relacionas con Hogarth, él fue el primer coleccionista de Hogarth. Las primeras estampas de Hogarth que llegaron a España fueron las que él figuraba en el inventario cuando llegó a Bilbao a finales del siglo XVIII. Y Paret también, la propia vida de Paret parece la carrera del libertino, ¿no? Es decir, sabéis que fue desterrado a Puerto Rico por favorecer, digamos, determinadas costumbres licenciosas del hermano del rey, del infante Don Luis, ¿no? Y a la vuelta, 3 años después de ese destierro, pues apareció en Bilbao. Le dejaron volver a la península, pero tenía que vivir a 40 leguas de la corte y eligió Bilbao. Y esto es una suerte para Bilbao, el que un artista tan fabuloso como él pues hubiera estado casi una década trabajando aquí, pintando, entre otras cosas, este cuadro entretenido. No digo que esté cargado de humor, pero es la primera vista que tenemos de este espacio urbano, del Arenal, de una ciudad entonces de 10.000 almas, ¿no? Pero donde ya hay esas escenas, digamos, de idilio, al lado del trabajo, ¿no? Están estas escenas dedicadas, de escenas de cortejo, etc., ¿no? Pero lo traigo para introducir el siguiente cuadro, que sí ya es un cuadro lleno de humor, que es el de Ignacio Zuloaga, que el mismo escenario en el Arenal, es una mala reproducción, pero es el cuadro que pintó el joven Ignacio Zuloaga a los amigos del Kurdin, ¿no? Ese grupo de amigos que montaron un pequeño club, el escritorio se llamaba, pero era más conocido como el Kurdin Club, jóvenes de familias adineradas de la ciudad con aficiones musicales y artísticas muy, muy extraordinarias, ¿no? Muchos de ellos participaron en la creación de muchas de las instituciones culturales de finales del XIX y principios del siglo, ¿no? Y bueno, es una escena sobre la embriaguez también, ¿no? Volvemos a encontrarnos con ese mismo tema, en este caso se titula El amanecer porque es el final de una noche de, digamos, de embriaguez, ¿no? De una, lo que se llama ahora una gaupasa, ¿no? Pero de clase alta, ¿no? Sí, de clase alta, y Zuloaga, entre las obras que formaron parte de la decoración de ese Kurdin Club, pues está este cuadro, ¿no? Que de alguna forma nos remite también a esa manera de ver que Baudelaire tuvo del pintor de la vida moderna, ¿no? Avanzo ya más rápidamente porque se nos echa el tiempo encima, pero sí, esta imagen nos lleva a Baudelaire y nos lleva a Manet, que es la siguiente imagen que voy a proponer, que es la Olimpia, el cuadro de Édouard Manet del año 1863,
que causó un gran escándalo cuando se presentó el año 64 en el Salón en París, ¿no? Un cuadro sobre un tema tradicional de la pintura, inspirada nada más y nada menos que en la Venus de Urbino, de Tiziano, ¿no? Pero donde la protagonista, un desnudo femenino, pues la modelo, deja de ser una diosa y mira al espectador, ¿no? Y esa mirada directa al espectador provoca que el espectador en ese momento se siente burlado, ¿no? Y responde a carcajadas, responde ridiculizándose, burlándose a su vez de la obra de Manet, ¿no? Baudelaire, gran amigo de Manet, le escribía para consolarle de alguna manera por estas críticas que tuvo el cuadro en el salón. Le dice: se burlan de usted, las bromas lo fastidian. ¿No creerá ser usted el primer hombre que se ve en ese trance? ¿Tiene usted acaso más genio que Chateaubriand o Wagner? Esos dos hombres son modelos, cada uno en su género y en un mundo muy rico, mientras que usted, el pintor, ¿no? Usted solo es el primero en la decrepitud de su arte, ¿no? La verdad es que para animarle no podía ser más duro, ¿no? Y de hecho, Baudelaire anticipa algo, ¿no? Anticipa algo que es real, ¿no? Que es un poco, como si la pintura sigue sirviendo, ¿no? Para el propósito, ¿no? Que había tenido históricamente, ¿no? La representación del mundo ejemplar, cuando estaba ya entregado, el arte completamente al realismo, completamente. De hecho, el cuadro La Olimpia, la crítica a La Olimpia es que había perdido su calidad de ejemplaridad, de ser parte de una historia narrada ejemplarmente, ¿no? Y convertirse en una en pura realidad, ¿no? Y de hecho, con La Olimpia de Manet se inicia una serie, de escándalos en torno a lo artístico, al arte o a la pintura, que han sido característicos del arte moderno y contemporáneo, que es por donde creo que quiere terminar su discurso Javier, ¿no? Damos un salto desde 1863 a el año 1917, que es cuando Marcel Duchamp crea La Fuente, o el llamado urinario. Es el centenario este año, es una de las obras maestras lo podemos decir hoy, ¿no? Que es una de las obras maestras del arte del siglo XX, y cumplimos su centenario este año, ¿no? Una pieza de aseo que hubiera sido de gran utilidad para algunos de los miembros del Curdin, ¿no? En ese cuadro de Zuloaga, ¿no? Pues bien, el urinario, la fuente de Remut, ¿no? Como lo presenta en Nueva York, en la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, es esta vuelta de tuerca, ¿no? Del arte. No hay una forma ya más realista del arte que utilizar un objeto tomado de la realidad como un objeto para convertirlo en un objeto encontrado, un objeto artístico encontrado, ¿no? Lo había hecho ya Picasso, había utilizado otros, pero no lo había hecho con la voluntad de escandalizar con la que lo hace Marcel Duchamp, ¿no? Estoy como picador, voy a dar mi última embestida, ¿no? La verdad es que hay una coincidencia cuando Duchamp está presentando el urinario o la fuente. El mismo año la Hispanic compra este cuadro de Ignacio Zuloaga, uno de los grandes cuadros de Ignacio Zuloaga, pagando muchísimo dinero, es decir, que frente a la burla del arte más contemporáneo, conceptual, como era la reacción de escándalo que provocaba lo que había propuesto Duchamp, en cambio el premio grande se lo llevaba un artista clásico, un artista que formaba parte, igual que Manet, de ese proceso de decrepitud que vivía la pintura. Y lo hace con un cuadro, como es Víctimas de la fiesta. Volvemos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, porque siendo un cuadro de la Hispanic, que es un cuadro que lo tenemos en depósito ahora, es uno de los grandes cuadros de Zuloaga. Yo creo que aquí, con este cuadro, nos viene a explicar un poco cuál es el límite de lo cómico, por lo menos en el arte español, ¿no? Que es
Yo creo que el límite está en lo tragicómico, ¿no? Yo creo que no llega a lo cómico, sino que se queda en ese lugar intermedio entre la visión trágica del mundo y la visión cómica del mundo, ¿no? Y de hecho, en esta visión fue muy criticado Zuloaga por plantear esta visión de España, ¿no?, que proyectaba además internacionalmente esa imagen de españolada, ¿no?, y de hecho el propio la descripción que hace José Gutiérrez Solana de este cuadro refleja, digamos, esa visión negra, ¿no?, que seguía proyectando la pintura de Zuloaga hacia el exterior, ¿no? Dice Gutiérrez Solana, también pintor y maravilloso escritor: el cielo negro y de pesadilla en que se destaca un viejo bárbaro y cansado con la lanza mirando al suelo, nuevo Quijote sin ideales que nunca conoció un día de gloria y triste Rocinante, este viejo caballo que produce pena y que parece ha de estar recorriendo estos viejos pueblos de España entre las rechiflas y el aplauso de un pueblo bajo y cruel. Ya decía Dostoyevsky, ¿no? Pobre España, siempre empezando, ¿no? Pues termino con una réplica, con una genial rechifla contemporánea que hace otro pintor tragicómico, yo creo que para mi gusto, que es Eduardo Arroyo, que el año, justo a principios de este año, ha pintado, inspirándose en el cuadro de la víctima de la fiesta, este pastiche, esta versión que titula El regreso de las cruzadas, ¿no? Y que le permite casi reflexionar en torno a su propia biografía, ¿no? Cuando decía, ¿no?, cuando la pintura se ríe de sí misma, ¿no?, pues este es un ejemplo extraordinario de cómo la pintura se convierte en una ironía de la propia pintura, ¿no?, y nos devuelve, digamos, una visión cómica, ¿no?, de la misma, ¿no? Y bueno, me sirve también como anticipo para anunciar que a finales de este año vamos a hacer una gran exposición dedicada a estas obras últimas de Eduardo Arroyo y vamos a poder ver, entre otras cosas, el cuadro, la versión, el pastiche de Eduardo con el cuadro de Zuloaga, ¿no? Otra exposición que vamos a hacer es Archimboldo. Esta se va a inaugurar el 7 de noviembre, gracias, entre otras cosas, a la colaboración de Javier Gomá y de la Fundación Marc. Vamos a traer los tres originales de Archimboldo que hay, que se conservan en colecciones privadas y públicas españolas, y va a ser una ocasión. Son todas, además, cabezas compuestas con flores, ¿no? Y nos va a permitir, y termino con la última imagen, darle un contexto histórico a la obra de arte más famosa de Bilbao, ¿no?, que es esta, ¿no? Y que, bueno, no voy a recordar el pésimo chiste que se inventaron, no sé quién se inventó sobre el perro y la caseta del perro y todo esto, ¿no? Pero yo creo, por conciliar de nuevo, ¿no?, el desencuentro entre la sociedad y el arte contemporáneo, yo creo que una obra así ha conseguido, en el límite de lo frívolo, ¿no?, pero volver con ternura, es decir, yo creo que el mensaje es de ternura, ¿no?, no tanto de humor como de ternura, ¿no?, conciliar o reconciliar al público con el arte, ¿no? Y yo creo que es una imagen con la que me gustaría terminar este recorrido un poco por imágenes que he propuesto, ¿no? Una imagen esta, creo, la del Pupi, que le hubiera gustado muchísimo a nuestro querido y admirado Juan Carlos Eguileor, ¿no?, que a quien me gustaría dedicar estas palabras. Pues este es mi recorrido. Pues la tercera sección, que empieza ahora, la buena noticia es que es muy corta. Veo que son las 9:05, y porque cuando yo pretendo generar angustia en el auditorio cuando tengo que dar una conferencia, suelo empezar diciendo: he dividido mi exposición en 18 partes, y a los 20 minutos decir: bueno, vamos ya rápido a la segunda. No, lo que quiero ahora, y vamos a ver unas imágenes que vamos a ver en nada, con cierta rapidez, porque habíamos terminado en el arte de vanguardia. Y el arte de vanguardia
es un arte que en buena parte se basa en la negación de las reglas. El arte significa tecne en griego, arte en latín significa reglas. Aprender un oficio que tiene unas reglas y entonces lo aplicas, no muy diferente al de otros oficios. Así se vio durante milenios, hasta el siglo XIX. Y de pronto, pues hay unos artistas que dicen que esas reglas no van con ellos y que eso no significa que lo que ellos hagan no sea arte. Entonces, Malevich te puede poner un cuadro que es o puro negro o puro blanco y ahí no hay nada que tenga que ver con el arte tradicional, pero él dice que eso es arte, una abstracción absoluta, una de las quizá novedades principales del siglo XX. Nunca antes había producido un arte abstracto porque arte significa figura, forma, color, perspectiva. O el urinario, que el urinario es la decisión o la propuesta de que el arte no es que ya prescinda de todas las reglas, es que la esencia del arte es la intención del artista. Esto que hasta hace poco era un instrumento meramente utilitario, en el momento en que yo lo cojo y lo pongo sobre un pedestal, se convierte, porque lo digo yo, en arte. Con lo cual, la esencia de lo artístico no tiene nada que ver con las reglas, sino con la libertad y la intencionalidad del artista. Y todo esto tiene algo que ver con una especie como de burla, porque indudablemente poner un urinario encima de un pedestal pretendiendo que gente que normalmente le gusta Velázquez o Rembrandt o Turner pueda disfrutar de eso solamente si puede tener una finalidad provocadora, pero también hasta cierto punto burlesca. Ahora bien, el arte contemporáneo, que tanta burla ha hecho, también ha sufrido él mismo la burla de los demás. Porque cuando prescindes de cualquier regla que haga identificable la obra que tú produces, pues a veces no es fácilmente identificable lo que es arte y lo que no. ¿Y cuántas veces hemos oído hablar de que el arte contemporáneo es una tomadura de pelo? ¿Y qué regocijo producen las noticias que leemos en el periódico de señora de la limpieza del Museo de Reina Sofía tira al contenedor una obra valorada pensando que era un cubo de la basura o que era un conjunto de piedras mal colocadas? O al revés, de pronto observamos un individuo que está paseando por una sala de exposiciones y se para a admirar una botella de antiincendios arrobado cuando alguien le explica que es una botella. Claro, es que ya no es tan fácil distinguir, porque como no hay unas reglas objetivas, con lo cual todos sabemos que el arte contemporáneo ha sido objeto de mofa y de chiste. Y hay una colección de cartoons o de viñetas que he reunido y que simplemente, vamos pasando una de otra, ilustran bien esta. Una pareja que viene a toda prisa, que ha aparcado en doble fila, y que solamente tiene unos segundos para poder contemplar la Mona Lisa. Bueno, esto no sería arte contemporáneo, esto sería más bien hábitos de estas personas que se van al Louvre y no pueden ver la Mona Lisa. Esto ocurre ahora porque hay 35 personas entre tú y la Mona Lisa y tienes que levantarla para hacer una foto, ¿no? La siguiente. Incluso es cómico que la gente ya ni mira, directamente se hace un selfie. O sea, no, selfie con... Esto, la gracia del asunto es que el normalmente se dice que el arte imita la naturaleza, pero aquí el artista se imitan unos a otros. Nadie observa a la mujer, sino que todos la ven ya de manera cubista, ¿no? Quizás estaban mirando unos a otro por el ojillo, ¿no? La siguiente. Esto es lo que antes decía de la botella. Este señor, pero es que tampoco, es que ahora mismo yo tampoco sé si a lo mejor pertenece, es que a lo mejor pertenece a la colección que se expone. ¿Eh? O sea, que, es que yo mismo no lo sé. Él tiene una pinta de académico neoyorquino mirando muy sesudo y que probablemente, ya sabéis, que desde cierto momento hay un famoso libro que habla de ello, hasta qué punto el arte ya es interpretación. O sea, ¿no? El arte no es la fisicidad, sino es lo que tú interpretas. Por tanto, ese cartel es tan válido como cualquier otra cosa. El siguiente. Esto seguro que Miguel me va a dar la razón. Esas exposiciones que tienden de ser tan exhaustivas, que yo lo voy a contar absolutamente todo sobre el artista, y se inicia con las cosas que
que hizo cuando tenía 3 años. Esa obsesión a veces que tienen los organizadores de exposiciones por no dejarse absolutamente nada del artista y ni siquiera lo claramente prescindible. Y el siguiente. Esto es una donación que hace una mujer de su marido. Dice, regalo de Miss Alice Hall. Yo creo que aquí mató 2 pájaros de un tiro. Primero, se desgravó la donación y segundo, prescindió del marido. La siguiente. Bueno, y esta y la siguiente. Esto es un cuadro precioso que pertenece a una serie de 2. Y el artista, Millet, que debió de ser, por lo que he leído, una persona extraordinariamente precoz, enseguida creó una hermandad con Rossetti, la hermandad prerrafaelita, y llegó con este cuadro y el siguiente, que ahora os voy a mostrar, llegó a hacer una gran fortuna, porque él, cuando lo expuso, en 1860 y poco, y tenía 34 o 35 años, se creó en toda Inglaterra una manía de la infancia y entonces empezó a multiplicarse el número de cuadros con el motivo tierno y delicado de una niña. Y es una niña que está oyendo un sermón. Y esto me va a permitir concluir este diálogo con una reflexión. Y es el sermón, es decir, hasta qué punto las conferencias, las conversaciones en España tienden ellas mismas al sermón. He reflexionado en múltiples ocasiones sobre la expresión española tan hermosa de prestar atención. Quizá alguno me la ha oído alguna vez. Qué hermoso que digamos que la atención se presta, porque la atención no se regala. Vosotros no me habéis regalado vuestra atención, me la habéis prestado durante un rato y como todo préstamo hay que devolverlo con intereses. Los intereses de la amenidad, los intereses del conocimiento, los intereses, ojalá, ¿no?, de un poco más de información, un poquito más de sabiduría. Hay que prestar atención y devolverla con intereses. Y esto los anglosajones lo suelen practicar. Saben que hay un público y la principal obligación de un orador es la ley de oro, y es que el público pase un buen rato. Y en España, y yo suelo decir, yo he dado, lo cito a veces, yo he dado más de 1000 conferencias a gente que no me ha hecho ningún daño, pero es que además yo he ido a miles de conferencias a personas que sí me han hecho mucho daño porque han cogido mi atención y la han tratado sádicamente. Y en España es muy frecuente que cuando el conferenciante ve la sala, y si afortunadamente encima, como hoy, está una sala llena, no dice voy a coger la atención y la voy a devolver remunerada con intereses, sino lo más bien piensa es habéis caído en la trampa. Demasiado tarde para vosotros, porque os voy a meter un ladrillo que os vais a enterar. Y lo que normalmente ocurre es lo que viene en la siguiente imagen. Y lo único que pido es que ojalá no sea el caso que Miguel y yo en nuestra conversación hemos suscitado entre vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.